nos recomienda a la señora consejera que seamos positivos. Claro, es fácil ser positivo dentro de su punto de vista. Lo que pasa es que ustedes le van gobernando 6 años, tienen un sexenio de antigüedad y estamos cansos de escoitarles la misma retaíla de argumentos vacíos y baleiros de contigo. No sé si sabe usted que tengo 80.000 parados en este país, que llevan más de 2 años sin ninguna prestación. No sé cómo pretende que les sean positivos, es un poco complicado. No sé si sabe usted que hay 176.000 personas en este país, en el país que en teoría usted le pisa, que no tienen ningún tipo de prestación. Claro, para él es difícil ser positivo. No es tan difícil para usted, por lo que se ve. Tengo usted un discurso francamente ilusionante, la verdad, escuchando a sus recetas. Me gustaría pensar que para usted cada día levantarse y enfundarse en ese ultraje resulte tan difícil, por lo menos tan difícil, como para esas personas que no son quien de encontrar un empleo o que tienen un empleo, no saben muy bien cómo van a poder garantir a sus necesidades más básicas. Porque, señora consejera, este país tiene una enfermedad social que se llama precariedad y que usted es inoculado vilmente. Y los seus síntomas son, Marqués de Pece, a pobreza, a miseria y a desigualdad. Y ustedes no son donde aplican ninguna medicina, ni tan siquiera les recomiendan un cuidado paliativo. Ustedes les dicen que podría ser peor, que hay quien está peor. Ustedes les dicen que hay incluso que hay quien no está. A su receta es la receta do medo. Esa es su receta. Me va a perder lo poco que se tenga. Es lo único que le dan, o único remedio que le dan a la gente. Y mientras no fan nada, la pobreza cronifícase, porque ese es ya el grande problema. La posibilidad de salir del círculo de la pobreza es cada día más difícil, precisamente debido a su inoperancia. Porque yo creo que desde las fiestas de Montepío no se hace. Gracias, señor Márquez.